Nunca pensé que volveríamos a ver Meinhof. Nos partimos la espalda intentando vivir en esa piedra. Los de Kilmorian nos dejaron secos. Un día nos alzamos. No podíamos más, ¿sabes? Entiendo. A veces un hombre tiene que alzarse para que lo tengan en cuenta. ¡Oh, joder! ¡Qué tontos éramos! A las pistolas Gauss y a los caminantes de combate les da igual que tengas la razón de tu lado. Muchos murieron por nada. Si no hubieras aparecido... Tus chicos compraron su propia libertad, con sangre. Matt y yo nos alegramos de haber ayudado. Comandante, el artefacto alienígena está seguro en el laboratorio, señor. Verlo me recordó mis proyectos especiales. Calma, Stedman. ¿Qué son esos proyectos? ¿Qué estás investigando aquí abajo? Bueno, aún nada, señor. Necesitaré algunos especímenes más para ponerlo en marcha. En cuanto los consiga, podremos realizar grandes mejoras en nuestras tácticas y armas. Vale, estoy contigo. ¿Qué necesitas? De todo. La información está en la base de datos. Si encuentra algo que necesitemos durante una misión, le avisará inmediatamente. Intenta que la nave no salte en mil pedazos, ¿vale, Stedman? Espero que mereciera la pena el esfuerzo. Es fascinante, comandante. Los estudios preliminares sugieren que su firma energética radia con 10 veces más intensidad que la de cualquier antigüedad alienígena registrada anteriormente. Ah, bueno. No empieces a toquetearlo, Stedman. Con lo gafes que somos, lo más probable es que se abra un agujero negro y absorba la nave entera. No había calculado las probabilidades de esa eventualidad. ¿Ya has encontrado un mundo para tu gente, Ariel? Sí, un planeta solitario llamado Haven. Está cerca del espacio Protoss, pero parece seguro. Nos valdrá. Tu gente tiene que desaparecer un tiempo. ¿Ninguno está preocupado porque los colonos puedan estar infestados? ¿Por qué dice eso? Están totalmente sanos. Eso espero, Ariel. Los Protoss no se la juegan con las infestaciones. Por si acaso... Deberías buscar algún tipo de cura para el virus Zerr. Se dice que es imposible desarrollar una cura. El virus muta demasiado rápido. Pero lo intentaré. Haz lo que puedas. No te pedimos más. Regan está aprendiendo. La infestación de Meinhof era particularmente virulenta. No puedo imaginar nada peor. Perder tu identidad y convertirte lentamente en un maldito monstruo. Si en Haven hay algún infestado entre la gente de Hanson... Lo sé. Es cuestión de tiempo que los Protoss vayan a por ellos. Pero los Protoss y yo ya nos conocemos. Si se da el caso, quizá pueda convencerlos. Trabajo en la cura para el virus Zerg. Espero que mi gente no la necesite. En Moebius creen que... Dicen que el gran Jin... Creen que hay otro artefacto en un mundo llamado Monlith.
Se supone que hay protos vigilando. Unos fanáticos que se llaman a sí mismos los Tal'Darim. No creas que estos Tal'Darim son tus viejos amigos protos, porque no lo son. Ahí está, Jimmy. Tal y como dijo Moebius. Dinero fácil. No sé yo. Hay muchos protos ahí abajo. Vamos a tener que... ¿Pero qué? Advertencia. Múltiples señales de vida ser detectadas. ¡Ah, joder! ¿Esas cucarachas esperaban bajo tierra? Ni idea. Pero fijo que van derechos a nuestro santuario. Vaya, eso lo complica todo. No podemos luchar en dos frentes, socio. Por suerte, no nos hará falta. Solo hay que aguantar en lo alto del santuario lo justo para extraer el artefacto. Entonces aterrizamos aquí y nos abrimos paso por las líneas protos mientras combaten a los Zer. Es cuestión de tiempo que los Zer aplasten a los protos. Más vale que cojamos el artefacto y nos larguemos cuanto antes. No hay suficientes minerales. Espero que esto merezca la pena. No hay suficientes minerales. ¡Todos a una, chicos! Los Zer superan el miedo a las tropas protos. Parece que los protos no tardarán en caer. Este es el plan. Conseguir el artefacto antes de que los Zer lo arrasen todo. ¡Armado y listo! Aleph, acechadores protos se congregan en nuestro perímetro. ¡En toda la boca! Transmisión en trance. Tengo algo nuevo para ti, vaquero. Los persecutores, lo último en unidades de puta madre. No sé si es el mejor momento para hacer experimentos, Juan. Es el mejor momento. Suelta a tus persecutores contra los acechadores y verás. ¡Lo tengo! ¿Quién quiere un poco? VCE preparado. ¡Estoy en ello! ¡Listo! ¡Esto te va a poner duro! ¡VCE preparado! ¡Vale, lo que sea! No dejarás la base completamente indefensa, ¿verdad, Jimmy? ¡VCE listo! ¡Vamos! ¡VCE preparado! ¡Esto se va a poner duro! Está todo listo. ¡VCE listo! ¡Créetelo! No lo dudes. Se necesitan más depósitos de suministros. Solo di cuando. Todo listo. A mí me vale. Por supuesto. No lo dudes. No. Alerta. Detectada oleada Zer acercándose. Créetelo. VCE preparado. Sí, señor. ¿Quieres fuego?
¿Tienes fuego? No, vamos, ya. VC, listo. Tengo amor para todos. El doctor ha llegado. VC, preparado. ¿Quién quiere un poco? Gas de espino insuficiente. VC, listo. El doctor ha llegado. Armado y... ¿Quieres tú? Listo para tostar. VC, preparado. ¿Malas noticias? ¿Qué está pasando? ¿Quieres fuego? VC, listo. No hay suficientes minerales. VC, preparado. ¡Tú mandas! No hay suficientes minerales. No lo dudes. VC, listo. Preparado. Esto se va a poner duro. En la retaguardia. No puedo construir aquí. Esto se va a poner VC, preparado. Sigue. Claro. El doctor ha llegado. Mejora completada. No lo dudes. Sigue. Tengo amor para todos. El doctor ha llegado. Sigue. Bandido, nena. Solo di cuándo. Anexo completado. Mejor envía unas bolsas para cadáveres. Vamos, ya. La primera la pago yo. ¿Malas noticias? Sí. Sí. ¿Quieres? Hora de salir. No lo dudes. Tú mandas. Voy. Recibido. Sí. No me dejes tirar. El doctor ha llegado. Hagamos. ¿Quieres fuego? Solo di cuando. Tengo amor para todos. Sigue. El doctor ha llegado. Solo di cuando. ¡Esto se va a poner duro! Ya, todo esto. Por supuesto. Mejora completada. Vamos, ya. Enviadlos al infierno. Claro. Créetelo. Ya, todo listo. Están atacando la base. Mejor envía unas bolsas para cada uno. Un amor para todos. A mí me vale. El doctor ha llegado.
puedo abrir. Un favor para todos. Vamos. Espero que esto merezca la pena. ¿Me vas a dar órdenes? ¿Quién quiere un... Me están friendo el culo. Por su que estaba esperando. Sí, no lo dudo. Está todo listo. ¿Quieres fuego? ¡Esto se va a poner duro! ¡Créetelo! Hombres para recoger el artefacto. Tenemos lo que queríamos. Larguémonos de aquí. Olvidaba lo ingenioso que eres, Jim. No volveré a cometer ese error. Kerrigan. Curioso, convicto. No recuerdo haberte dado acceso a la base de datos. Solo me pongo al día, capitán. Parece que esa reina de espadas acojona a todo el mundo. No la veo tan dura. ¿No tienes ni idea de quién es, Tychus? Ni me importa. A Jim le importa. Fueron íntimos. Un segundo. ¿Dices que estaban ligados? Por lo visto era diferente. Antes de que los Zer le hicieran eso. ¿Y Jimmy se siente responsable? Sinceramente, si nos enfrentamos a ella de nuevo, no sé qué hará. Con mujeres así, solo se puede hacer una cosa.
He pillado a Tychus metido en la base de datos cotilleando sobre Kerrigan. No sé de qué va, pero no podemos fiarnos de él. Matt, Tychus y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos hemos metido en muchos líos. Cuando la ley nos atrapó, él cargó con todo. Nunca me delató. Yo tuve una segunda oportunidad. A él lo encerraron. Entiendo su lealtad, señor, pero... Se lo debo, Matt. Déjalo. Sí, señor.